¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para llevarle la cifra exacta de la COVID-19 en nuestro Estado. Le pedimos nos acompañe en televisión digital, en el 9.1, en redes sociales oficiales de la Corte B y también en frecuencias radiofónicas. Asimismo, saludo con mucho gusto a mi compañero Yolis Laman Cárcova en la interpretación de la lengua de señas mexicanas. Ahora es momento de ceder la palabra al doctor Ramsés Enrique Guevara Zárate. Él es jefe de la unidad de de la Dirección de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Eh, para el panorama de esta semana, a la fecha de inicio de la pandemia, hemos reportado 79.589 casos, de los cuales 47.387 casos son confirmados de funciones. A la fecha, 3.756 recuperados 43.417 y actualmente en fase activa 214. A nivel jurisdiccional tenemos que prevalece más a nivel de valles centrales con un número confirmado de 32.155 de los cuales 1.897 son de funciones y actualmente 112 activos. En segundo lugar eh, tenemos a la Mixteca con 4.019 casos confirmados, de funciones 360, activos en este momento 8. Seguido de TUSTP, con 2.930 eh, confirmados, 353 eh, de funciones, 8 todavía en fase activa. La jurisdicción del ISMO, con 4.131 confirmados, de los cuales 678 son de funciones y 43 activos. La Costa con 2.456 confirmados, 271 de funciones y 30 en fase activa. La Sierra, 1.696 confirmados, 197 de funciones y 13 en fase activa. Los positivos por municipio en los casos nuevos, tenemos que en primer lugar, Santiago Matatlán reporta cuatro casos nuevos, seguido de la lista de Cabrera y San Juan Bautista Tustepec con tres casos. Oaxaca de Juárez, dos, Ciudad Istepec, dos. Eh, Juchitán de Zaragoza 2, Salinas Cruz 3 y el barrio de la Soledad 1, con Asunción y Saltepec también 1. Los positivos por municipio en este momento prevalece eh, a la cabeza en la Juris 6 Santiago Matatlán con 4 casos nuevos, como lo comentamos: Salinas Cruz 3, San Juan Bautista Tustepec 3, Tlalistac de Cabrera 2, Ciudad Istepec 2, eh, Juchitán de Zaragoza 2, Oaxaca de Juárez 2 la columna de Matamoros 2 y eh, en adelante hemos tenido solamente un caso confirmado. De los casos confirmados por grupos de edad, tenemos hasta el momento 47.387 casos confirmados, en este caso sobresaliendo en el rango de edad de 25 a 44 años con 21.200 casos, seguido de los de 50 a 59 con 7.588. Y en tercer sitio, los mayores de 65 años con 6.331. Cabe mencionar también que los menos afectados hasta el momento siguen siendo los menores de un año con 151 casos. Por sexo, sigue siendo más sobresaliente en los hombres con un 52.8% sobre el rango de femenil con 47.2%. Por tipos de atención, tenemos que son eh, hospitalizados el 83.5%. Y en el caso de, del manejo ambulatorio, 16.5%. Casos confirmados por institución, hasta el momento sigue siendo los servicios de salud de Oaxaca, con 31.807 31, casos, eh, seguido del IMSS con 9.194, ISTE 2.945, IMSS, Bienestar 1.882, Serena 693, Semarnat, 290, PMEX 166, otros 310. El personal de salud afectado hasta el momento sigue sumando una, un numérico en el área médica de 1.435, sobresale el personal de enfermería con 1.839 casos y otros 1.621. Las defunciones, desafortunadamente, al momento, seguimos reportando sumatoriamente. 3.756 defunciones, de los cuales los más sobresalientes siguen siendo los mayores de 65 años de edad, con 1.793, seguidos de los de 50 a 59 años, 835, de 60 a 64, 542. Hasta ahorita, los que menos han sido afectados son los del rango de 10 a 14 años con dos casos. Por sexo, nuevamente sigue siendo sobresaliente en el caso masculino, con 64.8%, eh, mujeres, 35.2%. Las comorbilidades que, asociadas a las patologías que complican, sigue siendo sobresaliente la hipertensión arterial, con 41%, 41% seguido de la diabetes, 35.7%, obesidad, 21.2%, y insuficiencia renal, con el 6.7%. Al momento, la ocupación hospitalaria. Eh, sigue siendo también eh, marcado en valles centrales con 14.7%, seguido del Istmo con un 22.2%, Tustepec 25.7%, Costa 11.8%, Mixteca 5.7% y La Sierra 7.7%. Por camas eh, hospitalarias en ocupación tenemos un total de 491, disponibles 415 y ocupadas 76 al momento. Siguen siendo los centros de valoración de primer contacto para la zona conurbada, el Hospital General Zona IMSS, el Hospital Regional Presidente Juárez Eliste, Hospital General Aurelio Valdivieso de los SCO, el Centro de Salud Urbano Número 1, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad. Ante cualquier tema de emergencia, marcar todavía al 911. Doctor Ramsés Enrique Guevara, muchas gracias por recordarnos estas medidas sanitarias que harán la diferencia para cortar con la cadena de contagios en el territorio oaxaqueño y seguimos eh, diciéndole también a las y los ciudadanos seguir cuidándose, es importante priorizar nuestra salud. Y es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Nosotros les deseamos un excelente fin de semana.